Porque entrenaba gimnasia en mi colegio. Entonces mi entrenador se fue para Bogotá y pues obviamente el colegio tenía que poner otro entrenador. Ahí nos empezó a entrenar la profe Nancy, que es la mamá de Jair, de Vivis, de Laura, de Diego. Entonces entrenábamos en ese momento en el gimnasio que tenía Titanes. Entonces siempre en nuestros horarios de entrenamiento estaba entrenando Titanes, el nivel 4 en ese tiempo. Entonces yo los veía y yo decía como, wow, yo quiero hacer eso algún día. En alguna oportunidad se presentó que Vivis nos dijo, hay oportunidades para entrar al nivel 3 de Titanes por si están interesadas. Y de una nos metimos ahí ya y fue como empezó todo. Entramos con una amiga, los veíamos como unos superhéroes, o sea, para nosotros eran como los teníamos en un, o sea, para nosotros eran literal unos superhéroes. Entonces ya cuando empezamos a compartir con ellos, como el ideal que te dan es ser cada vez mejor, o sea, lo que me hace sentir eso es como que no puedo fallarles ni a ellos ni a mi equipo, entonces como que te motivan a ser cada vez mejor. Yo empecé en Titanes a los 11 años. Entrené gimnasia antes en mi colegio, pero digamos que los entrenamientos no eran como serios, sino yo iba realmente como porque tenía una amiguita, entonces íbamos y jugábamos. Como tal, empecé a entrenar en el 2011 con Titanes, cuando tenía 12 años. La conozco desde hace mucho tiempo, ella inició con nosotros desde que era muy joven. Angie es una persona muy tranquila, entonces hace que todo sea muy, muy fácil. Titanes en mi vida es como mi segunda familia. Sí, realmente son las personas que me acogieron, con quienes me siento bien, el lugar donde me siento bien, con quienes he crecido, no solo deportiva, sino personalmente. Entonces, mi segunda familia. Presenté, clasifiqué como suplente. Entonces, pues yo quería obviamente pues estar en la titular. Igual Diego, Jair, Vivis, siempre me decían como hágale, métase ahí que usted puede hacer eso, métase ahí, hágale, hágale, no se rinda. Y pues efectivamente, faltando una semana para el Federado de Cali, los entrenadores me metieron como titular en la posición que yo había estado aprendiendo. Ser suplente de selección a veces es un poco frustrante porque estás ahí como intentando que te miren, porque obviamente quieres meterte a la titular, pero obviamente los titulares tienen la prioridad porque fueron quienes clasificaron al inicio como titulares. Cuando entrenábamos, yo le decía a ella, podemos turnarnos uno y uno, uno y uno, y ella me decía, sí, dale. Entonces obviamente yo aprovechaba y intentaba. En los partners que estaban ya completos, estábamos con Alejandro y con Alexei. Entonces ellos me decían, ven allí, hagámosle. Y hacíamos el segundo partner de ahí detrás de todos y pues ahí también me veían. Sabíamos que la selección, los entrenadores la iban a, digamos, a necesitar. Al inicio, cuando uno empieza con la selección, los entrenadores, como no te conocen mucho, no saben tus habilidades. Pero Jair estaba convencido de que nuestros entrenadores en selección se iban a dar cuenta que ella tenía que ser top. Lo que ellos también querían ver es no rendirse. Angie jamás se rindió, entonces siguió y siguió hasta que
lo logró. En el primer mundial, digamos que ya era gente totalmente pues nueva, compañeros con quienes yo jamás me había visto ni había trabajado, entonces digamos lo que también aprendí un poco de ellos, pues quedamos de segundas, pero fue como la motivación del otro año decir, podemos hacerlo, vamos a ir por ese oro. Y pues ya en el 2019 que lo logramos, ya nos entendíamos más porque habíamos varios que habíamos estado en el primer proceso, entonces fue como el mismo objetivo ahí para lograrlo. Porque nosotros siempre somos muy poquitos, entonces necesitamos primero conseguir más deportistas. Entonces, obviamente, no todos tienen la facilidad de estar viajando a Duitama, del dinero, el tiempo. Entonces, primero es difícil por eso, conseguir las personas. Y ya, la ventaja es que nos conocemos también de hace mucho tiempo. Entonces ya sabemos cómo trabajamos. En los entrenamientos intentamos enfocarnos mucho para que cada entrenamiento sea muy productivo. Sí, las personas que nos están acompañando son Alejo, de Pereira, Oli, que es de Medellín, Gale, que es de Medellín, Ganso es de Medellín y Denis también de Medellín. Este año estamos un poco más preparados, digámoslo, en el sentido del tiempo, que ya estamos haciendo nuestras coreografías con 2 meses antes. El año pasado estábamos como 1 mes atrasados del proceso de este año, entonces eso nos da mucha confianza para intentar hacerlo mejor este año. Pienso que la primer dificultad que tuvimos fue mi lesión, porque como somos 3 flyers, si yo, pues yo no podía estar, yo faltaba, ya mi equipo pues tuvo, digamos, mis bases ya no estaban pudiendo entrenar conmigo, mis compañeros siguieron entrenando, pero el equipo como tal no podíamos competir. Entonces fueron como 2 semanas antes de Global que el médico me dio la aprobación de poder entrenar y dijimos, vamos, hagámosle, y ahí fue donde empezó todo. Yo estaba haciendo un doble giro, piqué como muy hacia atrás y se me salió la rodilla porque caí quedada. Entonces, bueno, se salió, estuve en recuperación, terapias. Por el afán y no ser juiciosa de seguir con las terapias, estábamos haciendo partner, caí, puse mal el pie y volvió y se me fue. Y ahí sí ya me tocó, fueron como 4 meses de sola recuperación, no pude entrenar hasta noviembre, desde agosto hasta noviembre. Pues todavía no está en su 100%, pero ya está mucho mejor. Ya estoy haciendo algo de gimnasia, ya para la acrobacia no me molesta, pero igual sigo en recuperación. Entrenando hace como 2 semanas, estaba haciendo la estática, hice el giro y sentí que se me volvió a como a correr, pero pues mi entrenador dice que es parte de la recuperación de la lesión, entonces también como que tengo que ser valiente para el dolor y hacerle y aguantarlo. Mi lesión me preocupa un poco en el tema de que somos pocos, entonces sé que si falta una flyer va a afectar en el proceso pues para el mundial. Entonces intento cuidarme para que no pase nada. El dolor realmente como que casi nunca desaparece, o sea, para que yo diga estoy perfecta, no siento nada, no, es complicado. Siempre está ahí, pero hay que aguantar. Nosotros no la forzamos, generalmente ellos son los que solitos empiezan a avanzar. Angie ha invertido en su recuperación, pues lastimosamente aún no podemos ayudarle 100%, pero ella ha invertido en su recuperación y va muy bien. Para mi equipo, muchas gracias por todo, en serio, muchas gracias. Ellos saben que los quiero y los estimo demasiado todos, o sea, no sería lo mismo si no estuvieran ellos en mi vida. Entonces, sé que lo vamos a hacer, sé que cada uno está poniendo lo mejor de sí de cada uno para hacer una gran hazaña en este mundo.